sobre el abandono de perros. que es una irresponsabilidad de aquellas personas que compran, que reciben, que recogen, sin tener conciencia de lo que es un animalito y de cómo debe de cuidarlo. Después de que los tienen y se dan cuenta que ellos hacen males o no saben educarlo, entonces los botan y los abandonan. ¿Qué consideras que puede disminuir los niveles de abandono? Que no saben que alimentarlos, que cuidarlos tiene un costo, que hay que llevarlos al veterinario, que hay que tener conciencia que si es un perro abandonado puede tener miedos, puede tener traumas, puede tener, sobre todo esto, no muchos miedos, pulgas, cantidad de cosas, y la gente no piensa en eso, la gente no piensa en eso, entonces ese es el problema. Ok. Tú nos nombras la educación de los perros, que es un punto importante en el abandono como tal. Entonces, ¿tú consideras que si un profesional en adiestramiento canino obsequia una asesoría cuando se adopta el perro, puede ayudarnos a disminuir estos niveles de abandono? Yo diría que sí, por lo menos en un 80%. ¿Por qué? Porque es que ellos saben, ellos manejan, saben cómo hacer para que ellos orinen fuera, por ejemplo, o hagan en un solo sitio, cómo alimentarlos, cómo cuidarlos, dónde llevarlos. Entonces, sí, esto ayudaría muchísimo, muchísimo. Bueno, desde que tú adoptaste a Matías, ¿qué beneficios trajo para ti esta asesoría en adiestramiento canino? Bueno, en que me enseñaran a cómo manejarlo, incluso hasta cómo caminar para que no me arrastre, cómo cuidarle el pelo, cómo ponerle el collar, cómo alimentarlo, a qué horas sacarlo, a qué horas, dónde acostarlo, todo. Realmente eso ha sido fabuloso. Entonces ha sido una gran compañía para mí. Muchas gracias, señora Gloria. A ti, muchas gracias. ¿Qué opinas sobre el abandono de perros? Que es algo muy triste porque los animalitos son como un miembro de la familia más y que eso son personas muy desalmadas las que abandonan un animalito, son personas sin conciencia, sin muchas características de un ser buen, de un buen ser humano. Ok. ¿Qué consideras tú que puede disminuir los niveles de abandono en perros? Sobre todo que haya buena información de cómo se tiene bien un perrito, cómo se mantiene bien, cuánto cuesta y que la gente se informe para que puedan tener el perro en buenas condiciones y el perro poder ser una buena compañía para cuando uno lo necesite. Ok. Bueno, tenemos algunas de las principales causas de abandono. Es el mal comportamiento en perros. Entonces nuestra campaña se vincula con asesorar a personas como tú que han adoptado un perro y queremos saber si consideras que esto trae beneficios. El adiestramiento es algo fundamental porque enseñan al animalito a hacer sus necesidades en partes en el parque o donde uno considere que debe hacer la necesidad. Uno también tiene que aprender porque hay que recoger las heces del perro y también ese adiestramiento enseña al animalito a andar sin alar, andar al lado de uno, a estar disponible para acompañarlo a uno. Y es fundamental el adiestramiento para que haya una mejor convivencia con los animalitos. Después de adoptar a Malu, ¿cómo te fue a ti con la asesoría en adiestramiento canino? ¿Cuáles han sido los beneficios? Todos, todos, porque el perro se le dice que estése quieto y se está quieto y no molesta y puede uno soltar la correa, no va a salir corriendo, no va a molestar. Simplemente el perro hace caso de toda esa asesoría que me dieron
para saberlo manejar. Muchas gracias. Venga, Malupa. Gracias.